Elvis, si no la han visto, vayan a verla a una plataforma de confianza, porque creo que están todas ya. Sí. Es una película, bueno, para los que nos gusta y nos apasiona y vivimos y somos fanáticos del rock and roll, es una cita ineludible con este señor que es el rey del rock and roll. Y muestra, digamos, bueno, Elvis tuvo pues un final muy triste, una decadencia que duró. Creo que la decadencia duró más que su carrera. Sí, incluso ahí muestran esa parte final de residente en Las Vegas, como prisionero en Las Vegas al final de su carrera, que lo único que hacía era producir plata para otros, pero el hombre iba estaba cada esclavo, vez bajando. Como un estaba esclavo de los empresarios en esos shows de Las Vegas, con su famoso traje blanco, sus patillas, las gafas metálicas, por lo que la gente conocía a Elvis. Pero vamos al viaje de los años 50, cuando nace la figura de Elvis Presley, con esos primeros grandes éxitos que tuvo, los años 60, su matrimonio con Priscilla Presley, que a propósito de Priscilla, estrenaron una película este año, ¿sí? Que se llama Priscilla, precisamente. Uh-huh. Estrenaron una película de Priscilla Presley. Esta película de Elvis está protagonizada por un señor que se llama Austin Butler. Es un señor que es australiano, uh-huh, porque esta película tiene gran capital australiano. Es américo-australiana, uh-huh, la película de por sí. Incluso el amigo Butler, pues mucha gente no le daba como mucha credibilidad al hombre haciendo este papel, pero lo hizo bastante bien. Es más, esta película tuvo 8 nominaciones al Oscar, no ganó ninguna. No ganó ninguna. Butler ganó el premio Globo de Oro como mejor actor y el premio BAFTA como mejor actor. Estaba al lado de un monstruo que se llama Tom Hanks, que hace un papelazo. Un señor que se ha ganado 2 Oscar. Papelazo que y hace un papelazo como el coronel que se vuelve su representante y lo convierte en la gran estrella que fue Elvis Presley. Y lo acompaña, pues, digamos, ya en su parte decadente y eso. A este señor se le culpa, pues, también de parte del triste final que tuvo Elvis Presley. Murió a los 42 años, muy joven, de un infarto debido a la gran cantidad de comida que estaba consumiendo, a las drogas, al alcohol, porque estos artistas, cuando no saben manejar la fama, pues tienen un final muy triste. Ahí teníamos a Elvis, la primera película invitada hoy. La segunda película más taquillera en la historia de biografía de cantantes. Correcto. De 85 millones de dólares que fue el presupuesto, lograron recaudar 286. Fue un golazo en taquilla. Claro, total. La libraron como 4 veces. ¿Y cuál es la primera? La que vamos a ver a continuación. Enseguida la vamos a ver. Pero